Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edwin de la Cruz y Edmundo Ledesma, tenemos todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Saludos, Edmundo. Contentos en este ya finalizando la semana. Así es. Y qué bueno que estamos con ustedes, amigos televidentes. Espero que disfruten esta presentación. Tremendo contenido. Con tremendo contenido. Sí. A propósito de buen contenido, a su llegada de la 27ª Cumbre Iberoamericana, el presidente de la República destacó los eventos o los momentos más importantes de su participación en la actividad, que por cierto, no solamente participó en la cumbre y tuvo una excelente presentación, sino que se reunió también con con empresarios, con el presidente de España y también con el rey Felipe. Vamos a ver una historia que nos preparó nuestro compañero Víctor Erasme. El presidente Luis Abinader destacó como uno de los temas más importantes tratados en la cumbre celebrada en el Principado de Andorra la necesidad de que los países desarrollados y los organismos crediticios internacionales implementen mecanismos que ayuden a las naciones menos desarrolladas a superar la pandemia sin caer en una crisis económica que pudiera desencadenar estallidos sociales. El mandatario destacó que esta posición fue respaldada por el Papa Francisco en una comunicación que envió a los jefes de Estado participantes en la conferencia. A nosotros nos ha tocado asumir el liderazgo iberoamericano con el crítico y vital rol de guiar a nuestros países por el sendero de la recuperación y reconstrucción de nuestras economías, buscando esquemas creativos e innovadores que eviten la trampa de un endeudamiento asfixiante que pueda generar graves conflictos sociales por tener que recortar de manera inaceptable los programas sociales o los programas de desarrollo e infraestructura solo para poder pagar la deuda. En busca de lograr este objetivo, el gobernante anunció que el próximo mes de mayo se producirá en el país un encuentro entre los ministros de Hacienda y Economía de los países de la región. Y aquí le quiero informar que como no tenemos tiempo para perder, he llamado desde hoy, esta mañana, y hemos acordado con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, convocar a los ministros de Hacienda iberoamericanos a una reunión de urgencia en Santo Domingo para el próximo 24 de mayo. El presidente resaltó además la disposición de seguir invirtiendo en el país por parte de empresarios de España, país que visitó previo a su participación en la cumbre iberoamericana. Asimismo, resaltó que República Dominicana es una de las naciones más seguras para ser visitadas, en respuesta a una advertencia que hiciera el gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos. Nosotros somos un país donde tenemos el menor nivel de letalidad de América, eso descrito por Johns Hopkins University, esa información también avalada por el Congreso norteamericano, donde tenemos menor letalidad que en Estados Unidos, como lo dice el informe de Johns Hopkins, y donde ningún turista estará más seguro que en la República Dominicana. República Dominicana asumió la presidencia pro tempore de la 28ª Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en el país en noviembre del año 2022. Creo que hay que saludar al presidente de la República, Luis Abinader, por tan interesante participación en esta cumbre. La verdad que fue muy notable en todo lo que participó. Y hay quienes en la prensa internacional se atrevieron a decir que fue el más notable de todos los participantes. Así que enhorabuena, señor presidente. Que estuvo representando, ¿verdad?, a toda América Latina. También. La representación obtuvo el liderazgo de América Latina en torno a las propuestas y las exigencias que hizo. Que, por cierto, mira, en el marco de una carta que envió el Papa Francisco, el presidente planteó de manera urgente que haya acceso a al financiamiento, especialmente en los organismos internacionales como el caso
del Fondo Monetario Internacional para que, como ya hemos planteado en otras ocasiones, pueda haber un adecuado flujo de recursos que permita que los países de mediano crecimiento y de crecimiento bajo puedan salir de esta crisis con una relativa rapidez. Para eso se necesita evidentemente que haya un apoyo solidario de parte de organismos internacionales y también de parte de las grandes economías, como es el caso de Estados Unidos, China y las principales economías europeas. Ese financiamiento tiene que llegar de una manera bien flexible, que haya suficiente recurso a una tasa de interés adecuada y que haya un par de años de gracia para el pago de esa deuda. Y también hay que hablar de renegociar la deuda, que por cierto el presidente destacó que ya la deuda de la República Dominicana sobrepasa el 70%. Es quizás por eso, entiendo yo, la razón de que a pesar que varios economistas han planteado que ahora, que es hora en la República Dominicana de aplicar una política keynesiana, o sea, de incremento del gasto público como mecanismo para reactivar la economía y que sirva de apoyo a la adecuada política monetaria que ha implementado el Banco Central para obtener un mayor crecimiento. Pero quizás, como ya se ha dicho de que el día es un 70%, pero recuerda que hace un par de semanas Henry Gebrard dijo que la deuda pública consolidada representa ya un 74%. Así es. Es quizás por eso que tiene cierta reticencia. Que él, por cierto, dijo, no podemos permitir que la deuda se salga del control. Y fíjate en una cosa, importante esto de hablar, porque fíjate que el presidente ha anunciado una cantidad importante de obras, pero no se han iniciado. En la ejecución presupuestaria, el gasto corriente está más o menos adecuado, pero el gasto de capital apenas ha sido el 15% de lo que debió ser la ejecución presupuestaria. Yo se lo atribuyo solamente a que él no quiere desbordar la deuda. Bueno, una situación es interesante. Miren, el Banco Central de la República Dominicana celebró una reunión virtual con la misión del Fondo Monetario Internacional destinada a recabar información económica y financiera del país en el marco de las consultas anuales bajo el artículo 4 del convenio constitutivo, el cual corresponde a realizar a todos los países miembros de dicho organismo financiero. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, informó a la misión del Fondo Monetario Internacional, encabezada por el jefe de misión, Esteban Vesperoni, sobre la medida que se están contribuyendo a una rápida reactivación económica del país tras los efectos negativos causados por la pandemia del COVID-19, entre la que destacó la medida de expansión de la liquidez tomada por la Junta Monetaria, combinada con las medidas de compensación social del gobierno. Valdés Albizu expuso que una de las primeras medidas tomadas por la Junta Monetaria fue bajar la tasa política de la política monetaria de 4.50% a 3%, lo que ha permitido que la tasa overnight se colocara en un 2.5%. Dijo que tras conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, se recurrió a usar la cuota depositada en la misma institución de la República Dominicana, equivalente a 653 millones de dólares, cuyos recursos fueron aprovechados por el Ministerio de Hacienda para implementar programas que auxiliarán a los hogares y personas más vulnerables. No obstante, el jefe de misión del Fondo Monetario Internacional, Esteban Vesperoni, se mostró preocupado por el impacto social, especialmente por los niveles de pobreza. Indicó que uno de los principales desafíos para la economía latinoamericana será enfrentar la deuda adquirida durante la pandemia. Resaltó que el Fondo Monetario Internacional está listo para comenzar los nuevos trabajos destinados a consolidar la recuperación y el crecimiento de la República Dominicana en el año 2021 y 2022. Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
planteó que la reforma tributaria que promueva para enfrentar el impacto de la pandemia podría incluir un impuesto de solidaridad aplicable a los negocios que se mantuvieron operando en plena pandemia y generaron riquezas. Los economistas Magín Díaz, José Luis de Ramón y Roberto Despradel favorecieron que se empiece a discutir la reforma fiscal en el país. Díaz, pasado titular de la Dirección General de Impuestos Internos, resaltó que se requiere que la sociedad penalice la evasión y el fraude, que en el país no se está penalizando tanto. Planteó que en la reforma fiscal no se debe seguir cargando a los sectores que siempre han pagado y se debe buscar la forma de que sea más equitativo el sistema tributario. En tanto, de Ramón dijo que el gobierno destina 14.4% del Producto Interno Bruto en sus gastos normales, sin contar los intereses, y si se quiere eliminar un déficit fiscal de 3% para mantener la deuda en un 70% del Producto Interno Bruto, la reforma fiscal debía generar 150 mil millones de pesos. En un webinar organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana, sobre el impacto económico del COVID-19 camino hacia la recuperación, Despradel respaldó que se discuta la reforma fiscal. Los panelistas fueron presentados por el presidente y la vicepresidenta ejecutiva de la ARD, Celso Juan Marrancine y Circe Almanzar. Los participantes consideraron que cualquier reforma fiscal que se impulse ha de ser el resultado del más amplio proceso de búsqueda de consenso posible. Bueno, ya lo hemos dicho, hay que lograr una reforma, como bien explicó del Ramón, o sea, Luis del Ramón. Así es. Hay una reforma estructural de un 3%, que representa, como él acaba de decir, unos 150 mil millones de pesos. Esa es la manera en que vamos a tener un presupuesto que no sea deficitario. Pero él también dice que hay que buscar la forma de no cargar a los que siempre están cargados. ¿A quién se refiere? A los más pobres. A los más pobres y a la clase media. Así entonces, es. Eso implica, como dijo Magín Díaz, que hay que eliminar la evasión y la elusión fiscal. Y que también hay que revisar los subsidios que, al decir de algunos economistas que han estudiado el caso, han profundizado sobre el tema, hay ya empresas y sectores que no necesitan subsidio y que pagan, reciben más en subsidio que los impuestos que pagan, lo cual es un abuso. Entonces, yo creo que si se logra una reforma que simplifique el cobro de los impuestos para evitar la eliminación y que además se generalice un poquito más para darle menos espacio a los evasores y por otro lado se eliminan los subsidios, ahí puede aparecer sin ningún tipo de problema esos 150 mil millones de pesos. Porque también es cierto que en esta situación no se puede castigar al sector empresarial, especialmente al sector industrial, para que siga creando empleo y creando riqueza y especialmente aumentando las exportaciones. Bueno. La Dirección General de Impuestos Internos informó que logró replantear las condiciones del contrato con la empresa de capital suiza SIPAP S.A. para la prestación de servicios del sistema de control y trazabilidad fiscal para bebidas alcohólicas y cigarrillos de producción nacional e importada de comercialización nacional. El acuerdo fue posible, según dijo el organismo, luego de un exitoso proceso de negociación dentro del respeto al marco jurídico nacional e internacional. Este sistema que había sido suscrito por la anterior administración, pero que no había sido puesto en ejecución total por falta de la norma, yo creo que viene como anillo al dedo para poder tener el control de las bebidas fabricadas legalmente en nuestro país. Y estamos seguros que estas herramientas tecnológicas que cuenta el sistema ayudarán a generar transparencia en los mercados, protegerán las empresas legalmente establecidas en el país contra la competencia desleal, el comercio ilícito, combatirán con mucha fuerza las conductas ilícitas que erosionan los ingresos fiscales y causan graves a la salud de los dominicanos. En un plazo no mayor de 60 días, la Dirección General de Impuestos Internos emitirá la norma general sobre los mecanismos de control y seguridad fiscal para fabricantes, productores e importadores de productos terminados
del alcohol y el tabaco. Por otro lado, Rafael Salazar, quien es el director de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, informó que la institución tiene en fase de estudio múltiples proyectos de energía hidráulica, proyectando una producción conjunta de 694 megavatios. También informó sobre otros proyectos de infraestructura que están paralizadas y esperan los permisos oficiales para su reactivación. La próxima una o dos semanas estaremos trabajando ya en campo abierto, ya en ese proyecto de Guayubín, que es un proyecto importante para esa zona. Tenemos también, estamos reactivando un proyecto importantísimo que será el más grande de Centroamérica en generación hidro, que es el proyecto de las placetas, que es un proyecto también que se inició hace alrededor de 10 años y estaba paralizado. Se inició y se hizo todo el proceso hace alrededor de 10 años y estamos dando los pasos. Ya el superior gobierno, nuestro presidente, anunciará en los próximos días ya el reinicio de ese proyecto que generará alrededor de 300 megas de potencia instalada. Salazar se refirió a estos temas durante una visita realizada al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA. Ante la ocurrencia de incendios, inundaciones, caídas de postes, derribo de árboles provocados por fuertes vientos que afectan el tendido eléctrico, la empresa distribuidora de electricidad Edesur Dominicana y la Unión Nacional de Bomberos firmaron un protocolo conjunto de seguridad para unificar criterios técnicos, reducir el tiempo de respuesta y evitar mayores daños en casos de emergencias. La idea de este encuentro es llegar a socializar y a llegar a un acuerdo en el cual podamos, la empresa Edesur y los cuerpos de bomberos de cada una de las provincias y municipios donde nosotros nos encontramos, poder brindar un servicio de orientación ante los hechos que ocurren o siniestros que puedan afectar vida humana, materiales. De este acuerdo es la punta de lanza para las demás EDES, entonces multiplique, dado que la principal causa de siniestros e incendios en República Dominicana, la que asistimos los bomberos, es justamente el tema eléctrico. No necesariamente por deficiencia o fallo de las EDES, sino por también el comportamiento o uso de esta energía. El administrador general de Edesur, Milton Morrison, encabezó la firma de este acuerdo con los 15 intendentes generales de bomberos pertenecientes al Distrito Nacional y las provincias San Cristóbal, Independencia, San José de Ocoa, Baní, Azua, Barahona, San Juan, Pedernales y Elías Piña. Señores, vamos ahora al diccionario económico. Economía mixta. Término que se utiliza para describir una economía en la que coexisten tanto elementos regulados como desregulados, aunque la mayor parte de los países desarrollados aspiran al mercado libre en términos de movimiento libre, de productos, mano de obra, etc. También incluyen algunas formas de intervención del gobierno, ya mediante subsidios a campañas estatales o garantizando ciertas prestaciones sociales.